15億ベリーですよ。あのガキかっこいいな、ルフィ様や。あのババアのところにいたんだ。麦わら、会えそうだな、ルフィ。ゼア、muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a, como ya es habitual, cada fin de año, el top 15 de las recompensas más altas de One Piece conocidas, actualizada al 2019. Tercer año que hago esto por estas fechas, y tercera vez que cambia el top considerablemente. Rápidamente os recuerdo que las recompensas que os traigo hoy son 100% reales, nada de fakes, ya sean por haber aparecido en el propio manga, o en otras fuentes oficiales supervisadas por el propio Oda, como las One Piece Magazine. Así que si vais tan solo al día con el anime, sabed que este vídeo está lleno de spoilers. Decisión vuestra será quedarse si vuestra curiosidad es superior al temor de los spoilers. ¡Empecemos! Puesto número 15. Charlotte Snack, 600 millones de berries. Una de las mejores cosas que nos dio el arco de Whole Cake en su día fue el enriquecimiento de la información que habíamos recibido hasta ese entonces de las recompensas. Si ya de por sí, antes de comenzar dicho arco, era un tema que siempre llamaba la atención del fandom, una vez metidos en este, gracias a la cantidad de recompensas y tan altas que se mostraron, explotó. No por nada, dentro de los piratas de Big Mom hay 6 personajes que entran en este top 15, siendo la banda pirata que más miembros mete, aunque curiosamente 4 de ellos se encuentran en puestos casi consecutivos y no muy altos en esta lista, para que veáis cómo está el nivel este año, más aún cuando el año pasado Snack ocupaba el puesto número 9. Aunque el bajón haya sido notorio, el que anteriormente era uno de los comandantes Sweets, con sus 600 millones, logra entrar justo en esta lista. Puesto número 14. Sapo, 602 millones de berries. Sin alejarse mucho de la cifra de Snack, el número 2 dentro del ejército revolucionario, hermano de Luffy y actual usuario de la Mera Mera no Mi, Sabo obtiene el número 14 en este top con sus 602 millones, recompensa que fue revelada en la tercera One Piece Magazine, y que, si me preguntáis a mí, me parece bastante baja para el personaje que es. Si bien entiendo que puede deberse al poco tiempo que lleva en activo, únicamente por el puesto que ostenta dentro de los revolucionarios y las acciones que ha llevado a cabo como tal, considero que debería de ser bastante más alta, sobre todo si Dragon es el hombre más buscado del mundo, y por lo tanto, en teoría, quien tendría que tener la recompensa más alta. Espero que si Sabo no acaba capturado por el gobierno mundial y consigue huir de María Joa, que no las tiene todas con él tras el comentario que hizo Oda en la Jam Festa, que tanto él como Vivi como Boa Hancock van a vivir situaciones difíciles en el manga durante el 2020, su recompensa suba notoriamente y pase a acercarse a los 2.000 millones o incluso los supere. Puesto número 13. Charlotte Perospero, 700 millones de berries. Volviendo con uno de los piratas de Big Mom y para quedarnos durante algunos puestos, tenemos a Perospero, el primer hijo que tuvo Lin Lin, ventaja que parece que aprovechó con respecto al resto de los primogénitos, pero aún no habiendo alcanzado el puesto de comandante, sí hacer tantas cosas fuera de la ley, o al menos demostrar su gran intelecto y capacidad estratégica, como para ser considerado por el gobierno mundial como uno de los más peligrosos dentro de su banda pirata, el quinto concretamente. Y no es para menos, al fin y al cabo, gracias a sus capacidades e insistencia, ya vimos cómo durante Whole Cake, después de Katakuri, puede que Big Mom fue quien mayor peligro le supuso a los Mugiwaras con el poder de su fruta del diablo y su rol como comandante durante la persecución. Puesto número 12. Charlotte Cracker, 860 millones de berries. Continuando con los piratas de Big Mom, tenemos al primer comandante de un Yonko que Luffy derrotó, Charlotte Cracker, que aunque quizás de toda la lista podría ser el que más en duda se puede poner por su cifra de 860 millones, al fin y al cabo, desde que apareció por primera vez hasta que Luffy le derrotó, no fueron ni 5 capítulos de pelea, hay que recordar que llevó a Luffy al límite a forzarle a usar una nueva forma de la cuarta marcha, y que pese a que durase tan pocos capítulos, en horas la pelea fue muy extensa.
casa de 11 concretamente, además de Luffy haber recibido una pequeña ayuda por parte de Nami, por lo que aunque en nuestras memorias quizás este comandante quede un poco mal, sobre todo si le comparamos con el gran Katakuri, hay que admitir que realmente mostró una gran fuerza durante ese enfrentamiento y que es más que digno de tener la recompensa que tiene. Puesto número 11, Charlotte Smoothie, 932 millones de berries. Para acabar con esta racha de piratas de Big Mom, tenemos a la primera de las dos mujeres que entran en este top, Charlotte Smoothie, quien es la única que sin ningún tipo de duda sabemos que sigue ocupando su puesto de comandante dulce, a falta de ver qué decisión tomó Big Mom con respecto a Cracker y Katakuri tras ser derrotados por Luffy. Por mucho que me gustaría profundizar más en el comentario de este personaje, desgraciadamente apenas hizo algo destacable durante el arco de Whole Cake, de tener un ataque de Reyu con relativa facilidad y poco más. Espero que durante este arco de Wano, aprovechando que se encuentra presente, Oda le saque más jugo, nunca mejor dicho, y comprobemos por qué decidió ponerle una recompensa tan alta. Puesto número 10. Jack, 1000 millones de berries. Si bien nos apartamos brevemente de los piratas de Big Mom, seguimos con comandantes de Yonkos, como lo es Jack, quien no es de extrañar que haya entrado en esta lista con el puesto número 10 al poseer 1000 millones, después de haber mostrado una brutalidad tan salvaje durante el flashback que vimos en Zou. Una brutalidad que curiosamente contrasta mucho con su actitud cobarde e incluso sumisa frente a las otras calamidades y el Yonko Kaido. Aunque más que conseguir que perdamos respeto hacia este personaje, creo que esto ensalza la figura de los otros tres. Al fin y al cabo, no desaparece todo lo hecho por Jack, esa masacre de los Minks que lideró sin parar de pelear durante días, lo que probablemente fuese un pequeño ejemplo de todas las barbaridades que ha hecho durante sus 28 años de vida. Puesto número 9. Charlotte Katakuri, 1057 millones de berries. Aunque ya hayan pasado casi 2 años desde que terminó la pelea entre Luffy y Katakuri, es innegable que este último sigue siendo el enemigo de Luffy favorito de muchos de nosotros, y no solo por su personalidad, sino que también por su fuerza y por su manera de usar su Akuma no Mi, lo que no dudo que le haya llevado a ser el noveno personaje más buscado del mundo, al menos que nosotros sepamos a día de hoy, aunque evidentemente antes o después se revelarán recompensas que le dejen más atrás, con un total de 1057 millones, una cifra más que merecida para el personaje que casi consiguió derrotar a Luffy, obligándole a usar una nueva forma de la cuarta marcha y, lo que es más impresionante, a aprender de su rival, a superarse a sí mismo para tener una pequeña oportunidad de derrotarle. Como curiosidad, para que veáis cómo han cambiado las cosas en apenas un año, en ese entonces Katakuri tenía la tercera recompensa más alta de las conocidas, y ahora se encuentra en el noveno puesto. El histórico capítulo 957 lo cambió todo. Puesto número 8. Queen, 1320 millones de berries. Tras una larga racha de comandantes de Yonkos, Queen con sus 1320 millones y octavo puesto llega para cerrarla, ya así para todo el vídeo, lo que efectivamente le hace el comandante con la recompensa más alta de aquellas que conocemos. Desgraciadamente se reveló hace relativamente poco y tampoco es como si el personaje hubiese aparecido hace muchísimo o hubiese hecho grandes cosas en los pocos capítulos que ha tenido participación, por lo que difícilmente podemos valorar si su recompensa es justa, si es la que realmente se merece. Pero teniendo en cuenta que es uno de los comandantes de los piratas bestias, probablemente el segundo más fuerte, muy igualado con King, al Jack sentir mucho respeto por ambos, ser usuario de una Zoan prehistórica y haber sido capaz de aguantar un gran golpe de una Yonko como lo es Big Mom, personalmente no me sorprende que tenga una cifra tan alta y me hace creer fácilmente que efectivamente es merecida. Puesto número 7. Monkey D. Luffy, 1500 millones de berries. Creo que sobran las palabras para describir a nuestro querido protagonista y para mencionar todos los méritos que ha llevado a cabo para alcanzar semejante recompensa, aunque hay que admitir que quizás está un poco inflada por los comentarios un poco exagerados que hizo Morgan sobre él, pero ¿qué más da? Gracias a las medio mentiras de este personaje es que tuvimos ese tan increíble capítulo 903 que nunca se me borrará de la mente y que por siempre quedará grabado en mi ser como una de las cosas más épicas, más
emocionantes que he consumido en mi vida. Puesto número 6, Marshall D. Teach, 2.247.600.000 berries. Qué recuerdos cuando esta recompensa fue revelada a finales del año pasado en el manga, y aunque creo que en su mayoría todos la esperábamos más alta, rápido llegamos a la conclusión de que seguro que más tarde subiría, y así nos permitió alucinar con la que el año pasado era la recompensa más alta que conocíamos. Al igual que con Luffy, creo que sobran las palabras para explicar por qué es que Kurohige tiene una recompensa tan alta. Dudo que a alguien se le haya olvidado todo lo que hizo en Impel Down y sobre todo en Marineford, lo que le acabó permitiendo que de ahí en adelante no parase de escalar en estatus hasta ser reconocido mundialmente como uno de los cuatro emperadores, arrasando incluso con los piratas de Barba Blanca en la Batalla de la Venganza. Aunque ahora mismo se encuentra en este puesto, no me extrañaría que en unos años acabase ascendiendo hasta la tercera posición. Sería curioso que incluso llegase a la primera, pero hay que respetar a las dos mayores leyendas que han existido en el mundo de One Piece. A partir de aquí es cuando el top se rompe completamente y las cifras llegan a la estratosfera. Los lectores del manga ya sabréis por qué. Aquellos que no lo sois y estáis viendo este vídeo porque ponéis por delante la curiosidad frente a los spoilers, preparaos porque se vienen curvas gracias al histórico capítulo 957. Puesto número 5, Shanks, 4.048.900.000 berries. Aunque estoy completamente seguro que habrá mucha gente que no le gustase la decisión de Oda de ponerle la menor recompensa de entre los yonkos que había antes del time skip, hay que tener en cuenta que después de Kurohige es con mucha diferencia el que menos tiempo lleva como yonko, y probablemente el menos problemático de todos respecto al gobierno mundial, por lo que precisamente teniendo esto en cuenta me parece una recompensa más que adecuada para el pelirrojo. Es más, me sorprende lo alta que es, que casi se esté codeando con el resto de los yonkos me parece impresionante, lo que a su vez me hace creer que debe de haber algo muy gordo detrás de él que no nos llegamos a esperar del todo. Puesto número 4, Charlotte Lin Lin, 4.388.000.000 de berries. En el momento en el que se supo que entre los yonkos originales Shanks tenía la recompensa más baja, creo que automáticamente ya todos nos imaginábamos cómo iban a estar los siguientes puestos, por lo que diría que no es sorpresa ni que Big Mom ocupe este puesto ni la cifra con la que lo hace. ¿Y qué más decir de este personaje? Por mucho que durante el arco de Whole Cake quedase muy ridiculizada, hay que admitir que su fuerza se encuentra a otro nivel completamente diferente al de la mayoría de los seres vivos de One Piece, como bien demostró cuando detuvo a Luffy en Bowman como si de una mosca se tratase, o entre muchas comillas, derrotó a Queen de un único ataque. Puesto número 3. Kaido, 4.611.100.000 berries. Era evidente que entre todos los piratas su recompensa tenía que estar sí o sí en esta posición. Al fin y al cabo, por mucho que en la actualidad sea la criatura más poderosa del mundo, tiene a dos leyendas delante que son casi inigualables, lo que en ningún momento quita méritos al propio Kaido. Es más, sabiendo que los dos están muertos, se coloca como el pirata más peligroso de la actualidad en el mundo de One Piece, lo que son palabras mayores, pero no de extrañar, por algo es capaz de derrotar a supernovas de la peor generación, incluyendo al propio Luffy, también como si de moscas se tratasen. Puesto número 2, Edward Newgate, 5.046.000.000 de berries. Si algo nos ha quedado claro con el flashback de Oden que se está dando en la actualidad en el manga, sobre todo después del capítulo 966, es que tras la muerte de Roger, a Shirohige en lo absoluto le quedaba grande el título del hombre más fuerte del mundo. Aunque si me preguntáis a mí, creo que esta no es la razón principal por la cual su recompensa era considerablemente superior a la de Kaido, sino que creo que la clave estaba en el conocimiento que tenía sobre los D y probablemente sobre el siglo vacío. Recordemos que Roger se lo contó todo, muy probablemente en Wano, algo que tengo la sensación de que Oda muy pronto nos lo recordará en el propio manga.
Ya hemos visto en anteriores ocasiones cómo conocimientos como este han hecho que una recompensa aumente, y claramente creo que este caso es el mismo. Aún así, no quiero desprestigiar en lo absoluto el peligro que el propio Shirohige suponía por él mismo, gracias a su casi inigualable fuerza. Puesto número 1. Gold D. Roger. 5.564.800.000 berries. ¿Quién iba a ser sino el pirata más peligroso de la historia? Evidentemente Roger, quien dio inicio a la gran era pirata, el que recorrió todo el Grand Line, el que lo supo absolutamente todo sobre la historia escondida del mundo de One Piece, y lo que sobre todo le hizo diferenciarse sobre el resto de los piratas para convertirse en el más peligroso de la historia, el único que en toda la existencia del mundo de One Piece fue capaz de convertirse en el rey de los piratas al llegar a la legendaria isla Laugh Tale. Y así es como llegamos al final del vídeo. Por si acaso, vuelvo a repetir que estas recompensas son 100% reales, mostradas ya sean en el manga o en alguna One Piece magazine, por lo que no hay ningún fallo en ellas, ni en los puestos. Si alguna vez navegando por internet os habéis encontrado, por ejemplo, que Dragon tiene 6.000 millones o Marco 1.500 millones, es que o quien lo ha colgado viene del futuro, o lo más probable de todo es que sean fakes inventados por ellos mismos. La verdad, he disfrutado mucho más de lo que me esperaba haciendo este vídeo. Ha sido muy interesante ver cómo todo el tema de las recompensas ha cambiado tanto en apenas un año, y seguro que con el tiempo lo seguirá haciendo al todavía faltar muchas recompensas por revelarse, como las de muchísimos comandantes, algunos Shichibukais y revolucionarios, entre los que evidentemente está Dragon, y está por ver si realmente acabará en ese primer puesto, como seguro que acabará Luffy una vez termine la historia. Si os ha gustado el vídeo, un like siempre es bienvenido, sobre todo en este tipo de vídeos que llevan tanto trabajo, ya que reconforta mucho saber que merecen la pena al ver un gran apoyo en ellos. Comentad qué personajes creéis que se pueden colar en esta lista el año que viene, y por favor tened un poco de paciencia con la reacción y review del 967, que aunque sé que muchos lo esperáis con ganas, no podré leer el capítulo hasta el viernes o puede que incluso el lunes que viene. Por suerte, apenas me he comido spoilers. Hasta la próxima.